cómo se inició CISAC, en realidad es como una anécdota. No teníamos planeado hacer una empresa de la envergadura que es CISAC ahora. Y se presentó la oportunidad de ir a un remate de un terreno en San Borja. Al final yo hice una mejor oferta, digamos, y me adjudicaron el terreno. Y ahí fue, bueno, ahí iniciamos un proyecto de 12 departamentos. Me acuerdo la calle 2 de Monterrico. Los vendimos al toque, rapidísimos, y nos gustó la forma como se vendió, nos gustó el apetito que había por los departamentos. Le pusimos mucha pasión, muchos buenos acabados. Y ahí nomás un arquitecto nos ofreció hacer un convenio con el Colegio de Enfermeras y poder pasar un proyecto de 12 departamentos a 60 departamentos. Y desarrollamos La Pradera. La Pradera de 540 departamentos. Por varias etapas, 27 torres de 20 departamentos cada uno. Fue un proyecto espectacular. Realmente cambió la zona el proyecto. Tuvimos que hacer una pista de como 3 cuadras y tú veías que antes de que se haga la pista, las casas de los alrededores de esta pista eran pues sin tarrajear, sin pintar. Y cuando hicimos la pista y comenzamos a construir, ¿cómo cambió la zona? La gente aprendió a vivir. Dijo, oye, si alguien está haciendo algo diferente, ¿no? Acá. O sea, no era un tema económico, sino era un tema de saber vivir, ¿no? Saber que vivir. Enseñarles que se podía vivir bien, de que podían tener una casa bonita y se merecían, ¿no? Antes que se generara CISAC, teníamos una fábrica textil en Chorrillos, hacíamos ropa industrial. Yo siempre, de chico, he trabajado. Mis padres siempre han sido emprendedores y siempre he tenido esa vena de emprendedor desde chico. A mí me tuvieron que convencer. Porque yo soy abogada de profesión y yo trabajaba en un estudio de abogados. Julio César siempre me llamaba y me decía, pero es que tienes que trabajar conmigo, tenemos que trabajar juntos, ¿cómo vas a estar trabajando para otra persona? Y no sé qué, y yo me resistía porque decía, pues yo he estudiado Derecho, yo quiero ser abogada. Y hasta que ella me terminó convenciendo y me uní a la aventura empresarial. La visión de CISAC es cumplir con la promesa del cliente y generar beneficios para la empresa, los colaboradores y también para la sociedad. Teníamos escrito nuestra visión al 2023, que le hemos cumplido y ahora se ha establecido para el siguiente periodo, 2026, enfocarnos, sí, en la propuesta de valor al cliente. Definitivamente el cliente es nuestra razón de ser, pero también en que nuestra ejecución tiene que ser reloj suizo, perfecta, de modo que seamos una empresa rentable, que generen beneficios pues a los colaboradores, empresa que siga creciendo, ¿no? Entonces, sí, ese es el foco que queremos tener y mantenernos entre las top 5 inmobiliarias. ¿De qué logros nos sentimos orgullosos? De muchos logros. El primero y el más importante para mí, satisfacción en el alma que uno tiene cuando le entrega la vivienda a una persona, a una familia, y ves que con eso esa persona está formando un hogar, está mejorando su condición de que vivía antes y que está haciendo confiar en su país, está haciendo que se puede lograr muchas cosas en nuestro país. O el segundo orgulloso es en nuestro equipo de trabajo, es un equipo espectacular, súper comprometido, que estamos constantemente aprendiendo nuestros errores, cada día nuestros proyectos salen mejor. No vamos a decir que no tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero tenemos unas ganas de querer sacar las cosas adelante y eso hace que cada día sacamos mejores proyectos y estemos mejorando significativamente la calidad de vida de las personas. Me ponía a pensar de que la mayoría de nuestros clientes son propietarios por primera vez, son primeras viviendas y esa emoción es increíble, ¿no? El otro día nos vino un video de una pareja que ellos hicieron su propio video por de iniciativa todo el propia. Por iniciativa propia, no por comercial ni por porque le hayamos dicho nosotros, sino ellos lo pusieron en las redes de todo el proceso que había involucrado desde que vieron el proyecto, firmaron la minuta, desde que era fueron a la demolición Demolition Party, a la demolición del proyecto. Entonces se nota pues que transmiten esa felicidad, ¿no? Eso es bonito. ¿Qué significa los 20 años de CISAC? Mucho trabajo, compromiso con la empresa, con nuestra gente, responsabilidad también. Responsabilidad porque tenemos más de directamente como 200, 120 familias
que dependen de nuestras decisiones, ¿no? Queda por venir, por lo que vaya a venir, porque nosotros creemos, no sé si somos muy optimistas, pero así hemos venido creciendo y nosotros creemos muchísimo en nuestro país y creo que lo que se viene es aún mejor y de todas maneras, pues, la internacionalización de CISA. Mucho aprendizaje también, ¿no? Son 20 años, es toda una vida, pero sentimos que ya hemos llegado a un punto en CISA que hemos aprendido tanto. Solamente yo creo que si Dios quiere, va a ser para mucho, mucho, mucho más logro, ¿no? La internacionalización, hacer proyectos cada vez con más beneficios para nuestros clientes, crear ese barrio que, bueno, yo tengo 51 años, lo he vivido, que tú podías salir a jugar fuera de tu casa y no te pasaba nada. Y hay que recuperarlo. Y yo creo que los proyectos de vivienda deberían recuperarlo. Nuestros clientes puedan estar tranquilos que están dejando a sus hijos en su barrio. Mejorar su calidad de vida. ¿Qué significa que CISAC sea una empresa peruana? Bueno, orgullosísimos de que con talento peruano, con capital 100% peruano, pues se pueda lograr grandes cosas. No, y que creamos en nuestro país. Nuestro país, a pesar de sus dificultades, es un país que sigue creciendo y sigue saliendo adelante, sigue sacando muchas personas de la pobreza. Hemos tenido seguro un bache con la pandemia. Pero en todo el mundo fue así. Tenemos nuestros problemas como todos los países en desarrollo tenemos, y también los desarrollados tienen sus problemas. Pensar de que vas a hacer negocio y no vas a tener problemas es una ilusión. No sé si podemos hacer una analogía sobre la empresa. Cuanto más grande sea la empresa, es como un bote, una embarcación marina. Mayores tempestades te van a venir. Así funciona. No es que tú digas, ya soy una empresa grande y las tempestades van a ser mucho más grandes. ¿Qué significan estos trabajadores? Bueno, lo son todo, ¿no? La verdad que nuestra visión, nuestra misión también es dar a otros lo que recibimos, ¿no? Bueno, para mí nuestros trabajadores significan que somos un equipo de trabajo. Sin ellos no podríamos lograr lo que hemos hecho ahora. No hay manera. Los 20 años de CISAC no es el resultado de una persona o dos personas, es el resultado de todas las personas. Y todas las personas en la organización cumplen un rol. Escucho, por ejemplo, que estoy a veces en la oficina y escucho una carcajada, sobre todo de nuestra amiga Francesca, y que yo creo que todo el edificio se enteró que Francesca se rió. Entonces, eso hace pues que, a pesar de a veces de las tensiones que puede ser el día a día, hay momentos de que los chicos disfrutan. O se relajan, ¿no? Contándose bromas, chistes, y eso es buenazo. Seguir haciendo lo que sabemos hacer, mejorando lo que necesitamos mejorar. Y como habíamos hablado en la parte de la visión al 2026, nuestro objetivo, lo ideal es que nos convertamos pues, en una empresa que traiga beneficios para todos. Seguir con esa pasión, esas ganas de querer hacer cada vez mejor las cosas. Aprender nuestros errores, trabajar cada vez más en equipo, siempre estar buscando cómo mejorar, dar mayor valor a nuestro cliente interno y externo. Y los logros se van a dar. Si le metemos esas ganas, esa pasión, somos disciplinados, solo va a venir. Dificultades van a haber siempre, pero cuando hay esas ganas de querer sacar las cosas adelante, no hay dificultad que no se pueda vencer si lo trabajamos en equipo. Equipo CISAC. ¡Felices 20 años!